Holgersson. El duende. En un pueblecito al sur de Suecia, la primavera había comenzado. Los árboles mostraban las primeras hojas verdes y por todas partes salían brotes nuevos. Los prados estaban radiantes y en las partes más húmedas salían las primeras flores. Las matas que crecían sobre las pequeñas tapias habían adquirido un color pardo brillante. ¡Corred, corred! ¡Vamos, deprisa, deprisa! Holger Nilsson y su esposa eran simples granjeros. Su granja tenía el tamaño de un jardín. Cuando vinieron a vivir aquí, no tenían más que un cerdo y unas cuantas gallinas. Pero como eran muy trabajadores, muy pronto tuvieron vacas y gansos. Como todos los domingos por la mañana, los padres se preparaban para ir a la iglesia. ¿Nils? ¡Nils Holgersson! ¿Sabes dónde estará el chico? Si no nos preparamos ahora, llegaremos tarde a la iglesia. No, no lo sé. Le he buscado por todas partes. Debería dar de comer a los gansos. ¡Nils! ¡Nils! ¡Hijo! ¡Nils! ¡Yupi! ¡Ay, garrita! ¡Yuhu! ¡Ay, ay! ¡Apartaos del camino! ¡Corred, deprisa! ¡Ahí viene Nils! No te aflijas, Sasa. Ya sabes cómo es Nils. No hay quien lo cambie. ¿Has encontrado a Nils? Esta mañana, después del desayuno, le he dicho que esta vez no estoy dispuesto a ceder. Hoy se viene con nosotros a la iglesia. Sí. Oh, pero si no tienes nada de comida, seguro que tienes hambre, pobre grumo. Eso es trabajo de Nils. Sí, ya lo sé. Pero no puedo dejar que el animalito se muera de hambre. Después de todo, es un ser vivo. Le hemos regalado el hámster para que aprenda a ser responsable. Nils es quien tiene que ocuparse del animal. Él debe darle de comer. Sí, ya lo sé, pero el pobre animal me da pena. Si lo dejásemos en manos de Nils, ya se habría muerto. ¡Yuhu! Oh.
rasguñillo. ¡Ay! ¡Martín! ¡Sal de ahí! ¡Martín! ¡Estando quieto! ¡Ahora! ¡Ya te cogeré! ¡Ya te tengo! ¡Martín! Este chico... ¡Martín! ¡No! ¡Párate! ¡No te vayas! ¡Padre! Ven aquí, Nils. ¿Dónde has estado, hijo? Te hemos buscado por todas partes. Ha estado otra vez a la casa favor, del pobre ganso, persiguiéndolo si no y martirizándolo. ¡Padre! Nils, haz el favor de entrar en casa inmediatamente. ¿Pero por qué, madre? No entiendo por qué. Padre, ¿qué te pasa? Y tú me lo preguntas, ya te he dicho que no maltrates a los animales. ¿Qué mal he hecho yo ahora? Solamente he jugado un poco con Martins y solo... ¡Ya basta! ¡Suéltame, padre, por favor! ¡Ay, suéltame, Nils. Padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame, por si favor! Si no nos vamos, llegaremos tarde. Las campanas están sonando. Sí, de verdad no he hecho nada. Os aseguro que no he hecho nada. Solamente estaba jugando. ¿A eso le llamas jugar? Ahora ve con tu madre. Hablaremos más tarde. Sí, padre. Te lo ruego, Nils. Vamos. Claro. Nils, ¿qué vas a hacer, hijo? ¡Suéltame, madre! ¡No quiero ir a la iglesia! ¡No quiero! ¡Por favor, Nils! ¡No quiero ir con vosotros a la iglesia! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Oh, Nils! Si no nos vamos ahora, llegaremos tarde. ¿Por qué no se ha cambiado? Porque... no quiere venir con nosotros. ¿Así que no quieres venir con tu madre y conmigo a la iglesia? Sí, padre. Bueno, está bien. Pero tienes que prometerme una cosa. Sé bueno y lee aquí el sermón del día, Nils. Sí. Pero procura leerlo detenidamente y enterarte bien. Cuando yo vuelva, te preguntaré sobre cada página, Nils. Trae el carro, por favor. Sí. El sermón tiene 14 páginas y media. ¿Qué? Si quieres terminarlo, tendrás que empezar enseguida. Y no olvides que después te haré preguntas sobre cada pasaje. Sí, padre. Nils, haz lo que tu padre te dice y procura leerlo bien. Sí, madre. Estaréis contentos, os los habéis arreglado muy bien para obligarme a aprenderme el sermón. ¿No te da vergüenza, Nils? Esto ha estado muy feo. Sí, mamá. Hasta la vista, Nils, y no me des ningún disgusto. Y fuera ya es primavera. Ahora estarán diciendo otra vez que yo seré un don nadie. Por fin puedo jugar con la escopeta de papá sin que me lo prohíba nadie. ¡Nils! Padre. ¡Me haces daño!
Quédate aquí sentado y no te muevas hasta que volvamos. Estoy hablando en serio cuando te digo que luego te preguntaré el sermón, Nils. Sí. Y quítate el gorro en casa. ¡No! Es la hora. Si no salimos ahora mismo, llegaremos tarde. Ya estoy listo, ahora voy. ¿Me has entendido, Nils? Sermones más breves. Ay, estoy tan cansado. Trae, yo te ayudaré. ¿Por qué será nuestro hijo tan salvaje y tan malo? Es perezoso y vago y en el colegio no estudia nada. Es una lástima. El chico es tan inútil que apenas sirve para cuidar de los gansos. Ya ni sé lo que debo hacer con él. Simplemente no me obedece. Ah, si Dios quisiera librarle de esa maldad y darle un corazón nuevo. Es una pena. Será muy desgraciado y nosotros también. Era un niño tan cariñoso. Toma, aquí tienes. Menos de una piedra. Sal, grumo, ven. Y media. Demasiado largo. No me puedo dormir, de lo contrario no terminaré con el sermón en toda la mañana. Mi padre me preguntará cada página y si no me lo sé lo voy a pasar muy mal. ¿Qué pasa? Oh.
Era un duende. Bueno, vale, ya me has visto. Así que déjame libre. Creo que me merezco un trato más amable. Desde hace años estoy haciendo el bien a tus padres. ¿Y qué bien me vas a hacer a mí? Te doy una moneda. De oro. Tan grande como la tapadera de un reloj de bolsillo. Sí. Guárdala y déjame libre. Toma. Sí, gracias. Creo que hasta ahora nadie se ha comportado así con un duende. No es suficiente. Eres un niño muy malo. ¿Qué más quieres de mí? Haz magia y méteme el sermón en la cabeza. Ni pensarlo. Tú mismo tienes que leerlo. Pero no lo quiero leer. Tiene 14 páginas y media. Te doy una cadena de plata. No, quiero tener el sermón en la cabeza. Yo en tu lugar tendría más cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No creerás que yo tengo necesidad de responder a tus preguntas, ¿verdad? Déjame libre y te daré una moneda de plata antigua. Es mi última oferta. Prefiero tener el sermón en la cabeza. Primero déjame libre. Vale. ¿Y el sermón? Enséñame tu mano, Nils. Aquí tienes mi mano. Pon el sermón dentro porque si no te cogerá. Sí. Te lo advertí. El duendecillo debe haber encantado la habitación. ¡Ay!
Nadie me creerá. Mi padre y mi madre dirán que ha sido un sueño. Ay, será mejor que me lea el sermón. Si no... ¡Uy! ¿Pero qué pasa? ¿Es que el duende lo ha encantado todo? La mesa y la silla. ¡Sí, soy yo! ¡Me ha encantado a mí! ¡Duende, duendecillo! ¿Dónde estás? Lo tengo que encontrar. ¡Duendecillo! Vaya lío que te han metido, Nils Holgersson. Te debería dar vergüenza. El duende ha desaparecido. Parece que esta desgracia va a durar. ¿Sabéis una cosa? Nils Holgersson se ha convertido en duende. Cuando yo iba a comer los granos, siempre los barría. Era muy malo. Muy malo, muy malo. Mira, mira, el pulgarcito. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuánto he empleado este momento? No, 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 no. Está bien empleado, Nils Holgersson. Por fin nos tienes que escuchar. Te digo, por favor, conmigo ha hecho cosas muy malas. He tirado de las plumas. Está bien. Pero un niño muy malo. Y creo que ha quedado de Nils no podía creer que se hubiera convertido en un duende. Seguramente solo un sueño. Lo habré imaginado, pensaba. Si espero un momentito, volveré a ser una persona normal. Pero pensara lo que pensara, seguía tan pequeño como antes. Su pelo rubio, las pecas en su naricilla, todo se quedó como estaba, pero mucho, mucho más pequeño. Entonces comprendió que algo extraño le había ocurrido. Pero lo que no podía imaginar es que todo esto sería el principio de una gran amistad y de un maravilloso viaje con los gansos silvestres. Holgersson. La llamada de los gansos silvestres. Nuestro pequeño amigo no podía creer que el duende le hubiera encantado. Seguramente solo es un sueño, pensó. Si espero un ratito, volveré a ser una persona normal.
Cerró los ojos con la esperanza de volver a verse como antes al abrirlos nuevamente. Pero nada, seguía tan pequeño. ¡Miradle! Es como Pulgarcito. Le está bien empleado. Me tiraba de la cresta. ¡Es verdad! ¡Sí, yo lo he visto! Pero si eso no era nada, era muy divertido. Si quieres, te tiro otra vez de la cresta. ¡Uy! ¿No has aprendido aún, Nils? ¡Ya basta! ¡Cerrad el pico, estúpidos animales! ¡Ya basta! ¿Qué has dicho? ¡Estúpidos animales! Me temo que tendrás que acostumbrarte a ser más amable. ¿A ti qué te parece si te levantaras y nos pidieras disculpas, Nils? Seguramente te acordarás de todo lo que nos has hecho, Nils, o ya lo has olvidado todo. ¡Venga, gallito! ¡Ay, qué risa, qué risa! ¡Corre, corre, corre! Si me hubieras echado una mano para sacarme del agua, Nils Holgersson. Pero no, tú te reías a carcajadas. ¿Quieres escuchar más, Nils? Bueno, yo... Recuerdo muy bien aquel día cuando estaba tumbado al sol y echaba una bien merecida siesta. Estaba tan mareado que me fallaron las patas. Si por lo menos hubieras tenido un poco de compasión, pero no. Solamente te reías. Yo... Pero ahora todo ha cambiado, Nils Holgersson. ¡Ay! ¡Ahora nos reímos nosotros! ¡Mírale para acá! ¿Por qué no me ayudas? ¿Podrías hablar con ellos? No recuerdo tener ninguna razón para ayudarte. Pero hay algunas razones convincentes para intentarlo. Escuchad, amigos, no pretendo que vosotros ayudéis a Nils Holgersson, pero a mí sí. ¿Sabéis dónde está el duende? De eso ni hablar. ¡Mantendré el pico cerrado! Si tanto necesitas al duende, búscalo tú mismo. De todos modos, Nils, el duende no te va a devolver tu figura anterior. Tendrías que prometerle no volver a portarte mal con nosotros. Le tendrías que prometer que jamás volverás a tratar mal a un animal y que cumplirás siempre tu palabra, pero no eres capaz de ello. Es muy difícil cumplir una promesa, Nils, muy difícil. Hablaremos de esto más tarde, así que... No hablaremos más tarde, sino ahora. Hace tiempo que esperamos la oportunidad de poder decir algo. ¡Tráelo! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Hace tiempo que lo esperábamos! ¡Me reiré! Ya te lo había dicho, Nils. Esta desgracia parece que va a durar. El duende nos podría ayudar, pero ¿dónde estará? ¿Cómo quieres que yo lo sepa? Me he pasado toda mi vida en una jaula. ¿Cómo puedo saber nada de nada? Yo creía que los hámsters tenían que estar en una jaula. Ay. Si alguien nos puede ayudar, será él. ¡No seas vago! ¡Nils, ten cuidado! ¡Lo vas a estropear todo! ¡No seas tan vago, Mierda! ¡Baja ahora mismo! ¡Quiero hacerte una pregunta! ¡Qué bueno! Esto sí que es bueno. Supongo que eres el hijo de Holger Nilsson. Naturalmente que soy yo. ¿Por qué la preguntas si me conoces desde hace muchos años? Bueno, me quería asegurar. ¿Dónde está el duende? Tú conoces todos los escondites y rincones de por aquí. ¿Pretendes que yo te diga dónde está el duende? Precisamente yo. ¿Quién si no? Has tenido mala suerte. Dime ahora mismo dónde le puedo encontrar. Y si no lo sabes, dime que no lo sabes. ¡Vamos, dime algo!
Bueno, bueno. Naturalmente sé dónde vive. Pero eso no significa que te lo vaya a decir, pequeño. A lo mejor quieres que te ayude porque me has tirado tantísimas veces del rabo, Nils Holgersson. ¿Por qué crees que debo ayudarte? ¡Deprisa, Grumo! ¡Ayúdame! ¡Esto va mal! ¡Esto va muy mal! Si te vuelves a reír, te dejo. Bueno, hombre. ¡No te escaparás, Nils! ¡Deprisa, Grumo! Siempre me tienen que fastidiar estos agujeros de rata. ¿Qué te crees que estás seguro ahí, verdad? Tengo mucho tiempo, puedo esperar. Ah, tengo visita. No me gustan las visitas sin avisar. Es de muy mala educación. Pues sí, tienes razón. No es un modo muy fino de introducirnos en una casa. ¿Pensáis que las ratas no nos merecemos un comportamiento cortés? No era mi intención, de verdad. Te lo pido de rodillas, Mies. Déjame salir de aquí. Ayúdame a buscar al duende. Y si no lo quieres hacer por mí, hazlo por mi madre. Ella solamente te ha hecho bien. Es cierto, tienes mucha razón. Aunque en invierno podía haberme calentado un poco la leche, bueno, no voy a ser rencoroso. Los gansos silvestres, eso es una buena señal. Cuando vuelven los gansos, sabemos que la primavera ha vencido al invierno definitivamente y que pronto vendrá el calor. Esta mañana, al abrir las ventanas, he escuchado el canto de la primera alondra. Sí, pero también ahora hay que volver a trabajar en el campo. Este año nos ayudará nuestro hijito. Ya es mayorcito y muy fuerte. Esperemos que nos ayude. Me preocupa mucho. Estoy segura de que es un buen chico y, sin embargo, da tantas preocupaciones. Todo se arreglará. No estoy segura. A veces parece como si no tuviera corazón. Piensa en lo mal que trata a nuestros animales domésticos. Solo le habíamos pedido cuidar de los gansos. Incluso en eso falla. No le des tanta importancia. Algún día ocurrirá algo y entonces aprenderá a ser bueno con los hombres y con los animales. Seguro que con el tiempo cambiará. Al fin y al cabo es nuestro hijo. Sí. Sí, volverá a ser todo como antes. ¿Qué es lo que le ha pasado? Era un niño tan bueno. Todo se arreglará. Puede que todo esto me esté bien empleado. Ellos han dicho siempre que solamente sirvo para cuidar de los gansos. Y hasta para eso eres demasiado vago, Nils. ¡Cuidado, el gallo! ¡Uy! Esto no va bien. Me arrancó la pluma más bonita, la que brillaba tanto como el sol. Sigo teniendo buena presencia cuando canto en el estercolero, pero antes estaba más hermoso. No se han dado cuenta, vamos. ¿Mm?
ya eres mío. No os preocupéis por mí. Ahora verás. Ya te enseñaré cuál de los dos es el más fuerte. Nadie te ayudará. La gente vendrá desde otros lugares para verte. ¿Quién sabe? A lo mejor sus padres le exhiben en los mercadillos. Ay. Ay. Te pareces al inútil de Nils, solo que mucho más pequeño. Esto me lo ha hecho el duende. Jamás hubiera imaginado que ser tan pequeño pudiera ser tan desagradable. No es tan malo. Por fin puedo pagarte lo de la avispa. Con mucho gusto aceptaré un pago, pero ¿a qué avispa te refieres? Acércate, Nils. Para que pueda pagarte las veces que le has quitado a tu madre la banquetita que utiliza para ordeñar. ¡Uy! ¡Qué mala suerte tienes! A mi madre no le importó nada, se reía mucho. Y también se ha reído cuando le pusiste la zancadilla, ¿te acuerdas? Y a lo mejor también le daban risa todas aquellas lágrimas que derramó por tu culpa. Acércate, así te podré pagar por lo que me hiciste esta mañana. Señoras. ¿Te acuerdas, verdad? Ven, Nils, te daré un empujón que no olvidarás nunca. No, ya está bien, está bien. Uy. ¡Ayúdame! ¡Martin! ¡Martin! Me ha entrado una gota de agua en el ojo. De repente veo todas las cosas muy pequeñas. ¿Qué? ¿Me ahogo? ¿Qué? ¡El agua está muy fría! ¡Ay, que me ahogo! ¡Cómo me ahogo! Yo conozco esta voz. Creo que la reconocería siempre. ¡No puedo! ¡No puedo! Gracias, Ganso Martin. Has sido muy amable. Sin ti me hubiera ahogado. Ay, 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 ay. ¿Por qué no me bajas? ¿Qué ocurre, Martín? ¿Por qué no me dejas en tierra? Por favor. ¿Quieres que yo? ¡No, ni habla! Ahora serás tú quien tire del carro. Pero esto es que... Vamos, ¿has oído? Quiero que me des un paseíto. Bueno, vale, haré una excepción, pero solo hasta el pajar, ¿eh? Vengo. Parece que se divierte. Ahora date una vuelta alrededor del árbol grande y luego vuelves al pajar. ¡Dios mío! ¡Más deprisa, Nils! ¡Y ahora, la circunferencia! ¡Está bien empleado, Nils! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no me ayudáis a levantarme? ¡Ayudadme! ¡Uy! ¡Suéltame ahora mismo, Martín! ¡Te lo ordeno! ¡Suéltame! ¡Déjame bajar! ¡Déjame en tierra! ¡Pero es que no oyes lo que te digo, Martín! ¡Suéltame! ¡Tíralo! Ahora vamos a las montañas altas. ¡Nos vamos a las altas montañas! ¡Nos vamos a las altas montañas! ¡Venid con nosotros! ¡Vamos a las altas montañas! ¡Venid con nosotros! ¡Vamos a las altas montañas! ¡Seguro que tú ni siquiera sabes cómo levantarte del suelo! ¡Venid y volad con nosotros por encima de campos y prados hasta las altas montañas! ¡Vamos, volemos todos juntos! ¡Vamos! ¿Por qué hemos de ir con vosotros? ¡Aquí estamos bastante bien! ¡Claro que os va muy bien, pero ¿sois libres? Venga, ¿para qué tenéis alas? ¡Ganso doméstico, ganso para asar! Lo que te pasa es que no sabes levantarte del suelo. ¡Basta ya!
¡Uy! ¡Esperadme! ¡Iré con vosotros! ¡Es demasiado torpe! Mejor que te quedes donde estás. ¡Tú no has nacido para esta vida! A estas alturas, el aire es demasiado escaso para ti. ¡Y el viento te reventaría los oídos! ¡Inténtalo! Tienes que usar las alas. ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí! ¡Ven pronto! ¡Sí, voy! ¿Veis lo hermoso que es volar? ¡Mirad cómo nos llevan nuestras alas! ¡Venid con nosotros si es que tenéis valor! ¡Tampoco es tan maravillosa vuestra vida! ¡Tenéis que pasar hambre si no encontráis grano y tendréis frío cuando nieva! ¡Así solo puede hablar un ganso doméstico! Estos gansos silvestres no saben lo que es educación. ¡Oh! Son vagabundos sin hogar y sin patria. ¿Qué entenderás tú de estas cosas? ¿Qué entenderás tú de libertad? Si tú eres completamente feliz pudiendo pasar tu vida en un estercolero. Si supieras que envidia me tienen los gallos de mi estercolero. ¿Qué pasa, ganso blanco? ¿Quieres intentarlo? Tengo una sorpresa para ti. ¿Tienes alas? Y las alas sirven para volar. Estos por lo visto se creen que me voy a dejar tomar el pelo, pero se han equivocado. Ya verán. No lo intentes. Tiene que ser muy divertido volar por los aires en un día como este. Todo huele a primavera. ¡Martin! ¡Venid! ¡Venid con nosotros! ¡Volamos hacia las montañas! ¡Volamos a Laponia, al norte! ¡Arriba y abajo! Sé sensato, Martin. Nuestros amos se preocuparán si ya no estás con nosotros. No me quedo ni un día más en esta casa. Me voy a mudar. Menos mal que has venido, duende. Mira qué lío has armado. Reconozco que el chico ha merecido el castigo, pero ¿no te parece exagerado? Y si supieras cómo me ha tratado a mí, que solo he hecho bien a esta familia. No es tan grave. Al fin y al cabo, es solo un niño. Me han capturado con la red. A mí, el duende, con una red. Estoy decidido. Me voy a una pensión. ¡Alto! Ay, no, ¡cuidado! Ay, ¡uy! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿No quieres devolverle su antigua forma al chico antes de que vuelvan sus padres de la iglesia? No, no quiero. Se queda como está. Puede que más adelante le deje hablar conmigo. Pero solo si se ha convertido en un chico bueno y obediente. Me puedes encontrar en el Gran Roble. ¡Hasta la vista! Lo conseguiré, lo conseguiré. ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! Claro, algo tendrá que ver con su peso. Parece que este se ha animado y quiere venir con nosotros en serio. Yo encuentro que es un ganso bastante apuesto. Sí, pero torpe. Déjalo, Martin. Han llegado demasiado pronto. Todavía es invierno. Son gansos silvestres, pura raza de las montañas. Aunque ahora consientan que vayas con... ¡Y yo soy un ganso doméstico de pura raza! ¿Dónde ves la diferencia, eh? ¡Esperadme! ¿Por qué no esperáis? ¡Esperad! ¿Qué está haciendo Martin? ¡Venid aquí deprisa! ¡He encontrado al chico! ¡Corre, grumo, corre! ¡Martin, Martin, quédate! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Martin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve, Martin! ¡Vuelve! ¡Martin! ¡Vuelve! ¡Martin! ¡Suéltate ahora mismo, Nils! ¡Pesa demasiado! ¡No te puedo llevar! ¡No puedo! ¡Es que no puedo!
animales están muy inquietos. Qué raro. ¡Nils! ¡Nils! Ya estamos aquí. Oh. Esto ha sido Nils. ¡Nils! 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 Como siempre, no aparece por ningún lado. Mira esto. El nido está vacío. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Volad más despacio! ¡Esperadme! ¡Me es muy difícil seguiros! Nosotros no vamos a volar más despacio. No tendremos consideración con él. El que no pueda volar con la bandada se tiene que quedar. Decídselo. No soy partidario de que venga con nosotros. No vendrá. Se caerá dentro de poco. Estáis volando demasiado alto. El aire de aquí es demasiado escaso para mí. Y el viento me hace daño en los oídos. ¡Date la vuelta, Martin! ¡Vuelve! Dices una palabra más, te tiraré en el sitio más próximo. ¡Palabra de ganso! ¡Nils! Sí, Martin, sí. Vale, vale. La subida era tan rápida que el niño se mareaba. Se le nublaba la vista y no sabía si estaban volando alto o bajo. Intentaba subirse al lomo del ganso, pero no era tan fácil sujetarse entre las dos alas de la lisa espalda. Jamás había imaginado cómo sería volar. Era como alejarse de las preocupaciones. Pero de estas cosas os hablaremos en nuestro próximo capítulo. Thank you.